Buenos días, señores pasajeros. Gracias por navegar con Juan 23. Su líder, Maureen Santos, y todas las maestras de segundo grado le damos la bienvenida a bordo de este crucero con destino al conocimiento. Su duración estimada es de 5 semanas. Estaremos conociendo la diversidad de manifestaciones culturales que dan forma a la identidad de los grupos humanos. Por motivos de seguridad, deberán permanecer sentados en sus asientos, con los chalecos salvavidas durante todo el crucero, y mantener sus teléfonos y aparatos electrónicos encendidos en todo momento. Desde sus ventanas podrán observar la diversidad de cultura que estaremos visitando en la primera parada, donde cada humano construyó patrimonios y propiedades en la cual manejan lenguajes, símbolos y artes propios de cada lugar. Si permanecen atentos, en la segunda parada visualizarán cómo han cambiado las civilizaciones, comparando cómo eran anteriormente ahora con las que existen en el presente. Para finalizar el viaje de regreso a casa, haremos turismo en nuestro propio país, donde conoceremos los diversos símbolos nacionales y parte de nuestra geografía. En cada parada tendrán la oportunidad de conocer por qué nuestra identidad está formada de diversas culturas, cuáles han sido los cambios que han transformado a las civilizaciones a través del tiempo y las visiones globales e individuales que nos caracterizan y nutren la identidad nacional. Durante este viaje nos enfocaremos en fortalecer los atributos de nuestra comunidad de aprendizaje. Una vez a bordo, los estaremos utilizando. No olvides llevarlo dentro de tu maleta de equipaje. Necesitaremos ser de mentalidad abierta, donde apreciaremos nuestra propia cultura e historia personal. Estaremos abiertos a las nuevas perspectivas de valores, tradiciones y cultura de otras comunidades y personas que conoceremos. Vamos a aprender a través de la experiencia. Seremos buenos comunicadores para poder comprender y expresar ideas e información con confianza y creatividad en diversas lenguas. Pasajeros, es momento de pensar detenidamente sobre el recorrido que realizaremos en la cultura e historia que nos dejaron los indígenas, los africanos y españoles. ¿Qué piensas del significado de cultura? ¿Qué idioma te gusta más? ¿Te gustaría abordar este crucero? Solo necesitas muchas ganas de aprender y conexión a internet. Vive nuevas experiencias junto a todo el equipo de segundo grado.